29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love. Hola a todos, buenos días y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos a lunes 4 de noviembre, son ahora mismo las 12 y 39 de la mañana. No he podido pasarme antes por aquí porque he estado súper liada. Como veis, tengo el ojo regulinchis. Llevo pomada porque tengo un orzuelo de 4 milímetros dentro del ojo y la verdad es que me pica mogollón. Así que lo dicho, que tengo un orzuelo de 4 milímetros en el ojo y aparte pues me han quitado unas 30 pestañas aproximadamente. Me las han arrancado una a una con pinzas. Ha sido todo un castigo medieval, la verdad. Pero bueno, no hay otra opción. Me estoy poniendo calor local con antifaces. Durante 3-4 veces al día, tengo gotas todo el rato, prácticamente cada 2 horas. En fin, a resumidas cuentas, estamos regulinchis con la vista todavía. Pero bueno, quería contaros eso, que llevo toda la mañana súper liada. Me desperté a las 7 menos 10, me duché, que tampoco lo grabé, cambié las sábanas de la habitación y la fregué entera con amoníaco, mistol y tal, con un cubito. Ha quedado súper bien y nada, llevo toda la mañana trabajando en mi trabajo y también con el tema del TFG, que tengo un montón de libros por la mesa que me estoy leyendo, ya lo veis, 4 en concreto, este que me dejó mi profesor de mi TFG, este que me le he comprado nuevo, que era un libro que tenía que comprarme sí o sí, bueno, nuevo no, de segunda mano, porque nuevo ya no lo hacen. Y estos dos que también me los he comprado, este le llevo a medias, este ya me lo he acabado y los otros dos no los he empezado, pero tengo muchas ganas de leerme este porque es una lectura diferente a lo que estoy acostumbrada y tengo ganas de ver cómo reacciono, porque últimamente a leer reacciono muy mal, me duermo todo el rato. Así que regular eso porque tengo que leer mucho y claro, si me duermo pues no leo. En fin, una cadena. Y nada, ¿qué más contaros? Eso, ayer estuve en el oftalmólogo, ayer domingo, y estoy trabajando bastante en el TFG y también voy a empezar a estudiar la asignatura que tengo, que ya he impreso algunos apuntes. Así que seguramente hoy después de comer me ponga a estudiar, espero otra vez no dormirme. Y eso, voy a comer pisto con huevo. Me encanta, me la ha hecho mi madre aposta para mí, el pisto, así que me lo voy a comer hoy. Y he tenido un virus de la tripa horrible, todo el fin de, bueno, todo el puente pasado. Estuve con 38,5 de fiebre, vomitando cada 5 minutos, muy mala, pero que muy mala. O sea, yo digo, what the fuck, ¿qué es esto? Primero estuvo mi hermano, luego mi madre y luego yo. Pero bueno, ya estoy bastante mejor. Me acabo de comer una chirimoya y unos anacardos. Así que voy a continuar con el TFG y respondiendo llamadas que me vayan entrando y cosas que tenga pendientes. Así que nada, voy a intentar darle vueltas al TFG, que me tiene la cabeza hecha un lío. Y nos vemos en la siguiente toma. Algunos centímetros más tarde.
Son ahora mismo las 4 menos 7 minutos. No he grabado la comida, se me ha olvidado. Me he lavado el flequillo y se me ha quedado abierto como un libro, no entiendo el porqué. Así que no sé si me lo tendré que volver a mojar. Eso, he comido pisto con huevo. Y ahora estoy haciendo papeles que tengo que hacer. Estoy súper agobiada. Tengo un desastre aquí importante y me estoy agobiando un montón. Tengo hasta un poco de ansiedad. Así que a lo mejor me doy una vuelta en la fase y vuelvo. Tengo un agobio impresionante. Pero no quiero que se me pase el decir esto. Como sabéis, imagino que lo sabéis todos los que estáis viendo este vídeo. El martes pasado hubo una dana en Valencia. Una dana horrible que ha causado grandes estragos y un montón de víctimas. Y la verdad es que estoy súper triste por ello. Al final es mi país y aunque no sea en mi ciudad, pues me duele. Y la verdad es que lo estoy pasando fatal de pensar cómo lo está pasando la gente. Se han quedado sin casas, se han perdido a sus familiares, sus negocios, todo lo que tenían. Y es muy triste, así que obvio, quiero incitaros a que ayudéis de cualquiera de las maneras, que aportéis vuestro granito de arena. Sergio y yo el viernes pasado, o sea, esto fue el martes, pues el viernes Sergio hizo una compra de 250 euros con un montón de agua, comida, pañales de bebé, pañales para adultos, mistol, cepillos de estos de que venden tipo el Merlin y Obramat, cubos, todo para poder llevarlo a un punto de recogida y lo llevamos al barrio Salamanca, que ahí había un punto en la sala de Mans, por si queréis y sois de Madrid, que sepáis que ahí os lo recogen. Y estaban haciendo recolecta de alimentos y tal para llevarlo a Valencia y lo dejamos ahí. Así que eso, que si podéis ayudar de cualquiera de las maneras, o si no es con comida o con productos de limpieza y tal, pues que comuniquéis los sitios donde se pueden llevar los puntos de recogida de alimentos y tal, para la gente que sí que pueda donar, pues que lo haga, o simplemente ropa que no utilicéis o que podáis prescindir de ella. Ya os digo, wow, se me acaba de pillar, impresionante esto. Como os digo, no tienen nada, no tienen nada, y todo es bienvenido, toda ayuda es buena. Así que eso, la verdad es que es horrible. Hay decenas y decenas de víctimas. Es una de las peores tragedias que ha sufrido España. Así que pues eso, no podemos olvidarnos de ellos. Desde luego yo me siento súper mal por todo lo que está pasando. No me lo creo todavía. No han avisado y bueno, el gobierno de este país es una vergüenza. Así que, pues eso, quería decirlo en este vídeo, pues si alguien, no sé, vive en Narnia y no lo sabe, que lo dudo mucho, pero bueno, por si lo ve alguien que no es de este país o lo que sea, pues que aunque sale en todos los medios y no hay ni novela ni series en televisión, solamente están poniendo las noticias a cada rato, pues igualmente tenía que decirlo. Así que sí, la verdad es que me tiene el corazón partido porque lo están pasando terriblemente mal. Han perdido a sus hijos, sus padres, sus primos, sus familiares, sus amigos y no hay derecho a eso. Así que bueno, espero que entre toda la ayuda, que desde luego el pueblo español es impresionante, me siento súper orgullosa de ser española. Estábamos ayudando muchísimo y están ayudando un montón. Así que nada, desde aquí mando todo mi apoyo a todas las familias que lo están pasando realmente mal. Y nada, ahora eso, voy a ver si acabo todo de hacer todo esto. Y a lo mejor me salgo a darme una vuelta, o sea, aunque sea una vuelta para que me dé el aire en la cara, porque estoy un poco agobiada.
Llevo toda la mañana trabajando y con el TFG y es que estar aquí encerrada todo el rato entre cuatro paredes me agobia un montón. Así que nada, además es que con el TFG le doy vueltas a todo, todo el rato y me agobia. O sea, llega un punto que de escribir, o sea, en una hora a lo mejor escribo 10 líneas y las borro y las vuelvo a escribir otras y me paso así todo el rato. Me agobia mucho, así que nada, eso. Que voy a ver si sigo y os voy grabando. Hoy, por cierto, tengo flamenco también por la tarde, así que os venís conmigo en la vereda de lo posible. Y nada, voy a continuar con el día. ¿Qué os he dicho? Me he salido a la calle. A mi fase, a mi organización, a dar una vuelta. Por lo menos a respirar, a que me dé el aire en la cara. De verdad, es que no sabéis. Un agobio extremo el que tengo ahora mismo. En fin, voy a darme un paseo por aquí y ahora volveré a entrar a casa y ya es como otra cosa, ¿sabes? Entras con otra sensación. Son las 6:20, tengo que salir de casa en 10-15 minutos. He estado estudiando, he empezado a estudiar el temario de la asignatura que tengo de arte tardo antiguo. Nada, esta cara y un poquito de esta, y estaba haciendo, aclarando ideas del TFG, y nada, ahora eso, me voy a vestir porque me voy a flamenco, voy a meter mis apuntes en una carpeta, si es que tengo, porque tengo todas súper ocupadas, no sé si voy a tener alguna libre, y nada, tengo bastante prisa, por lo dicho, porque me tengo que ir. Así que, nada, me he visto, os enseño lo que me pongo y nos vamos. Vemos el desastre de atrás. De base llevo este maillot negro con las mallas que son en campana de oiso. Esto es lo que llevo, tiene la espalda al aire. Y encima me voy a poner una chaqueta que me acaba de comprar Sergio en Decathlon, que os la voy a enseñar para que la veáis por si alguna baila o hace algún ejercicio así tipo yoga o ballet y le interesa, pues que sepa, aunque son de las clásicas que se meten y van como aquí fruncidas, así que os la enseño. La chaqueta es esta, niñas, no sé si la veis muy bien, tiene como aquí un cruce y este es el look del día de hoy para ir a flamenco. Así que nada, cojo el abrigo y la bolsa, la mochila y me voy. Así que cojo la merienda también, que se me olvidaba. Y nos vamos corriendo. No sé si me veis muy bien o no. Son las 7:24. Ya he aparcado. Aquí cuesta muchísimo aparcar. Así que hay que venir con mucho tiempo. Yo vengo con una hora de antelación. Y eso que vivo a 10 minutos en coche de la academia. Pero bueno, se aparca fatal. Así que nada, voy a entrar ya, que tengo que pagar la mensualidad y todo. Así que cuando salga os cuento. Sí, sí. 6 horas después. 9:30 de la noche. La persona que entra, como veis, no es la que sale. Ahora mismo estoy sudandísimo. Tengo todo el pecho empapado. Literal, la espalda. He salido de flamenco a las 9. Normalmente tardo súper poco, pero me he quedado hablando con una compañera de clase. Así que... uy. Así que me he enrollado un poquito y llego un poco tarde, pero bueno. Ahora, a partir de aquí, empieza mi rutina de noche. Así que ducha, cena y descanso. Aunque tengo mil cosas que hacer, pero... creo que me permitiré descansar y creo que luego viene Sergio, así que guay. Nada, vamos al lío.
olvidado despedir el vídeo. Ya estoy en la cama rodeada de peluchitos y cojincitos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo o que por lo menos os haya entretenido. Creo que es un poco corto, aunque aún no lo he editado, pero me temo que será un poco corto. Pero bueno, he hecho lo que he podido. El siguiente os prometo que será mejor. Así que os mando un beso súper, súper, súper grande y nos vemos en el siguiente. No olvidéis ver la vida con actitud y perspectiva y creer siempre en vuestro sentido.